bien, estamos listos para la entrevista y tal como veíamos en la nota. Hoy, 7 de septiembre, es un día muy importante. Se celebra un hito en la historia electoral de nuestro país porque un día como hoy, justamente, pues el general Odría promulgó la ley número 12391 que otorgaba, tras largos años de lucha, el voto femenino a la mujer peruana. Y lo menciono para hacer una reflexión justamente con nuestra invitada porque siempre se le menciona. Sin embargo, hay muchos otros actores que en realidad fueron los gestores de este gran avance. Estamos con Karen Poulsen, historiadora de la PUC, y le damos la bienvenida. Karen, ¿qué tal? Muchas gracias, Mirta. Siempre es un placer, un honor estar acá. No, imagínate. Gracias por acompañarnos en un día como hoy. Decía esto, en una fecha tan importante como hoy, que se celebra este avance para la mujer, para el país en realidad, porque mientras más igualdad se genera entre los ciudadanos de un país, el país avanza, lógicamente. Siempre se menciona al general Odría como el protagonista de esta fecha. Sí, pues eso es en realidad como un tema, ¿no? O sea, pero justamente lo que propongo en esta oportunidad es referirnos a otros personajes que también desde temprano, digamos desde por ejemplo los años 30, Víctor Andrés Belaunde, fue un gran impulsor del sufragio para las mujeres, ¿no? En realidad él lo que decía era que la mujer no era un ser sometido, sino un ser dotado de libertad espiritual, ¿no? Eso en los años 30. Simplemente su, su opinión, su parecer, no tuvo respaldo, suficiente respaldo, ¿no? Ojo, eso es importante, suficiente. Es decir, habían otros caballeros, autoridades, ¿no? Sí, y que sí, lo apoyaban. Sí, lo apoyaban, pero bueno, esto simplemente no prosperó, ¿no? Luego, en los años 40, la misma cosa, ¿no? Por ejemplo, el educador Encinas también proponía el sufragio, ¿no? Y se discutió, pero se discutió muy poco. Entonces, bueno, ya llegamos justamente a la etapa de Odría y, bueno, ya conocemos lo que sucedió, ¿no? Pero digamos que en este momento lo que me parece importante es rescatar que la historia pues no está dada, ¿no? No está, no está escrita, no son los personajes, ya no se mueve nada, ¿no? Sino simplemente hay otros actores, hay otras actoras, y pensar también que esto del sufragio femenino no es un tema de mujeres, ¿no? Porque lo entendemos mal, sí, 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 ¿no? Y con esto ya, ok, es un tema de mujeres, yo me hago a un lado, a mí no me interesa, ¿no? Y vemos desde temprano que a los hombres también les interesaba, ¿no? Y eran habría que leer, por ejemplo, las biografías de estos personajes para entender cuáles eran sus motivaciones, quiénes eran realmente, ¿no? Hace unos meses estuvimos en este mismo espacio hablando sobre tu más reciente libro, Somos Ciudadanas, Ciudadanía y Sufragio Femenino en el Perú, donde justamente le das voz a estas mujeres, que no eran todas contestatarias, como dices tú, ¿no? Sino que tenían diferentes roles en el espacio público. Claro. Y bueno, sí quisiera hablar de las contestatarias porque gracias a ellas es que hemos logrado lo que hemos logrado, ¿no? Por ejemplo, y hacer un poco de historia regional, porque también siempre le damos cabida a María Jesús Alvarado, a Zoila Aurora Cáceres, que por supuesto tienen todo mi respaldo, ¿no? Claro. Pero, y protagonistas. Por ejemplo, pues en el Cusco, ¿cómo se llama? Rosa Augusta Rivero Recalde en los años 20, 30, ¿no? O sea, es una persona que yo me imagino que no es ella aislada, hay otras mujeres que la siguen, ¿no? Sino que simplemente la historia regional está ahí, ¿no? O sea, los papeles están ahí guardados o si es que hay papeles, ¿no? Entonces, bueno, yo accedí a ella a través de sus familiares. Lo mismo en los años 40 ya, casi 50, en Trujillo, ¿no? Con otra abogada que María Julia Luna, que también estas dos mujeres son activistas, ¿no? Pero gracias a ellas es que podemos ver que hubo una movida, ¿no? De mujeres, y que realmente no es eso que se dice, ¿no? Que a la mujer no le interesaba, ¿no? Claro. O sea, a la mujer sí le interesaba, y casualmente estas dos eran abogadas, ¿no? Y ninguna de las dos podían ejercer. Entonces, imagínate, eso es además una tara, ¿no? Porque estás viendo que has estudiado, te has esforzado, y te cierran todas las puertas, ¿no? En tu cara te las cierran. Y algo, ¿no?, que el día de hoy nos parece imposible, ¿no? Una mujer que pueda ir a la universidad y que no pueda ejercer.
Claro, pero hay sus limitaciones, ¿no es claro. cierto? Todavía sí, siguen habiendo sus limitaciones. Sí, claro, sí. Y lo digo en esos términos imposible porque el ejercicio de retroceder en el tiempo no nos exige tanto tampoco. Es retroceder algunos años nada más. Claro, claro. ¿No? Para ver, contemplar esa realidad. Ahora, ¿qué tan importante es justamente esto, Karen? Retroceder en el tiempo, hombres y mujeres, porque ya has dicho que el voto femenino no es un tema exclusivo de las mujeres de nuestro país, para entender justamente cuáles han sido los avances y los desafíos que tenemos aún por delante. Mira, a mí me interesaría poner en el punto medular a la educación. Porque si retrocedemos en el tiempo y vemos quiénes son las mujeres que están liderando todos estos procesos, todos estos todas estas manifestaciones, desde temprano, por ejemplo, vemos en Inglaterra que son mujeres que han logrado un nivel de educación, que han logrado un nivel de autonomía, ¿no? Ese fue el factor común, digamos. Sí, ese fue el factor común, por ejemplo, ¿no? Que inclusive en América Latina también se ve, ¿no? Mujeres ilustradas, mujeres letradas, ¿no? Que entonces esto va calando, pues, ¿no? Porque las generaciones futuras van viendo, ¿no? A estas mujeres y estas mujeres van abriendo el espacio, ¿no? Y bueno, si lo queremos ver en la actualidad, yo creo que fortalecer la ciudadanía de las mujeres, la forma en la que se puede conseguir esto es a través de la educación, ¿no? Porque vemos que la mujer que no se educa, la mujer que no va a la escuela, la niña que no va a la escuela, es una niña que no sabe cuáles son sus derechos, que es más vulnerable a cualquier evento, que se deja manipular. Una mujer dependiente también. Es una mujer dependiente, claro, ¿no? Por ejemplo, una madre de un sector popular del vaso de leche, le escuché que decía, no, mi ideal es justamente trabajar con estas mujeres y fortalecer su autoestima, ¿no? Y ella no era ilustrada ni mucho menos, pero había captado cuál es el sentido, ¿no? O sea, si es que tú empoderas a las mujeres. Claro. Bueno. Mira, es que el empoderamiento tiene que ir mucho más allá de lo académico. Claro. ¿No? Es parte de. Claro. Pero no lo es todo. Claro. Ahora, así como hablamos de las mujeres como lectoras, es importante también hacer el avance a las mujeres como autoridades, ¿no? En la historia, ¿cómo se va dando esto frente a una coyuntura, ¿no? A una idiosincrasia machista. Bueno, se van abriendo espacios, ¿no? Simplemente vemos en el caso de las abogadas, van poco a poco pues logrando que, bueno, que se las contrate en el Estado, ¿no? Y así en diferentes profesiones, ¿no? O sea, van digamos como que la historia de las mujeres, la historia primero de la ciudadanía, todo esto es una historia okay. que va de marchas, retrocesos, marchas, retrocesos, ¿no? Pero, sí, pues, en realidad lo que hace falta también es fortalecer esta idea de que, bueno, las mujeres necesitan también o apoyar o normar o legislar como para que puedan, por ejemplo, hombres y mujeres, en el caso de maternidad, acceder a beneficios, ¿no? Como ocurre en otras en otros países, ¿no? O sea, da luz a la mujer y es el hombre de repente el que se queda en la casa, ¿no? Entonces, romper esos estereotipos, ¿no? De que, bueno, la mujer carga con todo lo que es la carga laboral en la casa, la carga laboral fuera de la casa, ¿no? Y ese es un tema que está que está en discusión y lo va a seguir, ¿no? Bueno, afortunadamente está, tiene que estar en agenda, ¿no? Los factores sociales definitivamente marcan, ¿no? La participación o la no participación de la mujer en la política, sea como autoridades o sea como electoras, ¿no? Como ciudadanas que conocen, como has dicho, sus derechos, sus deberes. Y para decir algunas cifras, nada más en el 2017, si hablamos de amenazas, se identificaron 121 casos de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas. Estamos hablando de violencia de género, ¿no? Que tampoco permite pues que la mujer se desarrolle como tendría que hacerlo. Efectivamente, ¿no? Ahí entra a tallar nuevamente, como te digo, la educación, ¿no?
Mira, y acá está un poco lo que mencionabas, ¿no? Una mujer dedica el 52% de su tiempo de trabajo a labores domésticas y no remuneradas, y el hombre solo el 24% para equiparar, bueno, para poner, digamos, en claro las diferencias. El ingreso mensual promedio de las mujeres es 30% menor que el ingreso de los hombres. Se ha ganado la lucha del voto femenino, pero hay otras que aún por conquistar, sí, pues, ¿no? El 9% de las electoras no cuentan con ningún nivel educativo frente al 3% de electores que no cuentan con educación. Solo el 19% de los puestos de dirección y jefaturas de los gobiernos regionales es ocupado por una mujer, porque ahí también tenemos otro gran desafío, ¿no? Claro. ¿Cómo ponemos a mujeres a representarnos realmente, ¿no? Siendo escogidas por los electores? Claro, y por ejemplo esto lo vemos desde la elección de las primeras diputadas, de las primeras congresistas, ¿no? Que algunas de ellas, que no recuerdo el nombre precisamente, pero están en el libro, los esposos les hacían la vida difícil, ¿no? O sea, no les gustaba que estuvieran ellas en el Congreso, ¿no? Y a varias de ellas les cerraron la posibilidad de postular a una nueva, o sea, a una reelección, ¿no? Entonces vemos un poco que también es esta mentalidad que muchas veces no termina de cambiar, ¿no? Que ve pues que el espacio público para las mujeres no es todavía, o sea, no es tan accesible, ¿no? Sí. ¿No? Incluso, ojo, bueno, ya no queda poco tiempo en realidad para mencionarlo, pero también han pasado 20 años desde las cuotas electorales, ¿no? Y si bien estas han hecho su parte, aún falta mucho, ¿no? Porque las mujeres ya están en ese 30%, se espera la paridad, espera la alternancia. Sí, pues sí, y yo me pregunto en ese sentido, ¿no? Vemos a tanto congresista que la verdad es que deja mucho que desear, que yo digo, ¿acaso no hay mujeres valiosas en la política? ¿Por qué no entran estas mujeres? Claro. ¿No? Y que no entran porque no tienen oportunidad. Eso, para entrar, y que no sean escogidas porque son mujeres, porque eso no es lo que se defiende, sino que sean escogidas porque tienen la capacidad para estar allí, ¿no? Exacto, ¿no? Eso es lo que yo también digo, o sea, pero sí hay pues mujeres capaces, ¿no? De los 130 congresistas, ya que los has mencionado, Karen, solo 29 son mujeres. De los 25 gobiernos regionales, solo uno es dirigido por una mujer. Solo el 2% de las alcaldías a nivel nacional están a cargo de una mujer. Y a propósito de las elecciones que tenemos ya exactamente en un mes, porque estamos 7 de septiembre, el 7 de octubre son las elecciones regionales y municipales, hay que decir que las mujeres representan apenas el 9% del total de candidaturas a cargos ejecutivos. Hablamos de gobernaciones y alcaldías, porque claro, muchas de ellas están en las regidurías. Claro, pues hagamos posible, ¿no?, que las mujeres accedan a la política, hagamos posible esto brindándoles los espacios para que ellas se puedan desarrollar, puedan trabajar y a la vez pensemos que esto del cuidado, ¿no? Del cuidado no es una cuestión de mujeres exclusiva, ¿no? Entonces, digamos como que aquí vendría una formación o una educación desde la perspectiva de género, ¿no? Eso. En la historia, por ejemplo, ¿no? Pensarlo así, ¿no? Como que es una herramienta de análisis, ¿no? Para ver, bueno, cuáles son las construcciones culturales que hay, ¿no? Y eso se denota en esas cifras que acabo de decir hace un par de minutos, nada más, ¿no? Sí, ¿no? Las diferencias que aún existen, que están allí y que hay que atender. ¿Cuál podría ser tu reflexión final para diversos actores, ¿no? Porque estamos hablando de ciudadanos, por un lado también de organizaciones políticas que tienen que darles la oportunidad a las mujeres y de las autoridades actuales, que son quienes finalmente también legislan y crean, ¿no?, y la posibilidad de que cosas positivas pasen. Ya, bueno, no sé, yo pensaba cerrar comentándote que en realidad desde la historia es una oportunidad para pensar este momento, ¿no? Y empezar a incorporar a nuevos actores. Estamos viendo que siempre, bueno, sale la figura de Prado con las congresistas, pero o sale el nombre de Odría, pero eso no aporta mucho, ¿no?, al conocimiento de todo este proceso que fue el que las mujeres
Y entrando las mujeres a la ciudadanía, que el país progresara, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces quizás no le damos esa importancia y lo vemos como, como algo circunstancial, ¿no? Uh-huh. Pero este hecho lo que ha contribuido a lograr una sociedad más equitativa, una sociedad más justa, y lo que desde la actualidad debemos hacer es fortalecer justamente esos principios, esos valores. Por supuesto, seguir marcando hitos. Así es. Muchísimas gracias, Karen, por habernos acompañado en esta fecha tan importante. Hemos estado con Karen Poulsen, historiadora de la Católica.